Bueno, Mr. Garbanzo, la parado, bienvenidos a un nuevo streaming. Hoy estamos con Sergi Paul, Samuel Regala Fate. Nos falta uno, pero vamos a jugar los tres del Apocalipsis. Vamos a dar leña y estopa de la buena en Last Stand, que es hasta el fin. Voy a saludar un poco. Pablo Gonza, muy buenas, Pablo, ¿qué tal? David Rodríguez Blanco, Poti primero. Buenas tardes, máquina, muy buenas, David. Santiago Ibarra, ¿qué pasa? Buenas a todos. Pablo Gonza, ¿ya he recuperado Garbanzo? Sí, puedo andar, pero no puedo correr. Puedo subir escaleras, pero no puedo bajarlas corriendo. Ni puedo levantar peso, ni puedo hacer nada. Se llama reposo relativo. Nada que me haga daño, puedo hacerlo. Con lo cual, debería decirle a mi jefe, no podía trabajar, me hace daño. Pero en fin, cosas que pasan. Los mundos de Dorian, muy buenas. Me tienes que comentar, por cierto, cuándo vas a grabar, por si quieres y te apetece que grabe yo contigo. Sergio que está ahí con nosotros. Sergi Paul, muy buenas. Y Ernesto Montiel, buen día. Saludos. Saludos a todos. Vamos a dar, como ya os digo, a Last Stand. Y vamos a hacer hoy, es verdad que vamos a hacer un directo de Wayland, y resulta que Wayland tiene problemas en los servidores. Estamos leyendo, hay que tener abierto una serie de puertos o no sé qué historia, y la verdad es que no llevan razón, porque yo tengo DMZ, tengo los puertos todo abierto, redireccionado a la Play directamente, y aún así me está dando problemas. Pero bueno, no sé por qué, no podemos jugar. Además, puede tener problemas uno, pero Sergi Paul tiene problemas, Samuel tiene problemas, yo tengo problemas, no creo. Entonces creo que es problema de Wayland. No sé lo que pasará, pero es problema de Wayland. Santiago Ibarra, pero ¿qué tal jugar Play? ¿Qué tal jugar? Ah, la jugar a Play, sí, perfecto. Los dedos los tengo magníficos. Ya puedo sentarme en la silla, que antes tenía que estar con la pata tiesa, pero ya me puedo sentar, Santiago. David Rodríguez Blanco, bueno, Sergio, ¿qué tal todo? A todos, chicos, me alegro poco a poco. Gracias, Pablo. Bueno, vamos a empezar las estantallas aquí, chicos. Abrimos menú y matchmaking. No matchmaking, matchmaking. Ay, bueno, ya soy nivel 12, chaval. Uy, qué sueño tiene. Ah, no, te acuestas tarde viendo a Harwell en el Ultra. Tengo mucho sueño. Eres un perrino chico, eres con mi gato. Bararu. Stardin, Jacob. Wolven Storm. Colonel. Mira, ese Colonel Escobar. Claro que sí, gracias. Dominic02 González. Colonel Escobar. Dominic02 González, hola. ¿Qué tal, Domini? ¿Por qué nivel vas? Ibas 16 ayer, creo que era. ¿Ha subido alguno? ¿Subí algún nivelillo más? Ahí. Por cierto, ayer me preguntó Gerard Garrido, el Abu, me preguntó por Hello Lady, vi yo ayer directo por la noche, me preguntó, dice, oye, ¿dónde está Smiley? Que hace mucho que no veo que riñen a nadie, y eso quiere decir que Smiley no está por ahí. Pues le ha dado leña ahora al FIFA. Por el FIFA. Queremos hacer. David Rodríguez Blanco, pedazo patrulla, muchas gracias, David. Y Domini dice que ayer no pudo, que bueno, no te preocupes. Con tranquilidad. Oye, por cierto, Sergi. Ah, no, porque yo no sé mañana. Es que yo mañana quería jugar por la tarde-noche para que jugase la gente de Sudamérica del otro lado del charco, pero es que mañana tengo que ir a visitar a un amigo. Está estudiando, los estudios lo primero, Domini. Los estudios lo primero. ¿No? Ya están cogiendo la gente. ¿Sí? Y yo acabo de aparecer ahora mismo. Confirmada activación de torreta. Charlie está en nuestras manos. Tu relé de aparición ya está activado. Y yo voy cansado. Vale, ya tengo esto. Pulse activado en Charlie. Y voy a activar esta otra. Vale, lo tengo. ¡Ah! Crédito insuficiente, por favor, matarme a alguien. Yo ya estoy en si B, ¿eh? Puede matarme un bot, sería un detalle. Voy del tirón a B3. Vale, por favor, un bot. Ahí. Un bot, necesito un bot. Ya. Ya hay gente aquí, vale, en B3, ¿eh? Perfecto. Hay una torreta activada en Charlie. Perfecto. Por cierto, estoy jugando por probar también cómo iría el set, que haré un vídeo después para que mañana lo veáis, el set que llevo de autoridad táctica, con una mochilita que me regaló ayer el señor Sergi Paul.
Hombre, es que es fundamental. Sí, tío. Sí, la verdad es que llevas razón en eso, tío, porque se nota bastante, Si no llevas esa mochila, lo pierdes tú. Voy a cogerla, vamos a cogerla. El coronel Escobar ha muerto. Ay, coronel. Bravo es nuestra. Y yo, B3. Bueno. A mí que estas de estos van. Son mejor las de fuego, creo, ¿No? Aquí no. El color. Y yo estoy en B3, me han tirado. Yo, espérate, que la voy a liar. Ah, me han matado. Bueno, para mi torreta no ha hecho nada. Vale, operación avanzada. Estoy estudiando. En vacaciones podré jugar en la Semana Santa. Perfecto, ahí tienes 4 deditas para dar leña, Domini. Vamos a ver. Espero que no perdamos por mi inventiva de. No, si es que. Eso tiene que ver, tener suerte. Yo voy a tocarle los huevos ya, Sí, voy ya a tocarle los huevos, tío. Pero voy a coger B1 del tirón y ya paso por aquí. Espérate, porque tú tienes puesta ahí esta y yo te voy a poner aquí esta, otra. Voy contigo, está. Ya, y ya puedo darle otro CD que voy yo a poder otro lado. Ahora. Además son los tíos flojitos, que no son muy fuertes. Voy a ver si puedo coger yo B3 sin que me mate ni. No, hay G1, lo estoy viendo. Te cubro, Lolo. Porque hay uno por ahí arriba, que lo estoy viendo. Voy detrás tuyo, aguanta. Vale. Tira las minas, tú tienes que estar tirando las minas. Tío. Salen. Y no te pongas. No, lo tiro. Te reviento. Vale, lo tienes tú, ¿no? Eso es. Os dejo aquí una torreta. Sí. Cuidado. Engánchalo tú. ¡Oh, yeah! ¡Hombre, un suscriptor nuevo! ¡El señor! Venga, machete. Mire, lo tengo detrás. Alfa neutralizada. ¡Oh, mi torreta lo ha tumbado! ¡Mi torreta lo ha tumbado! ¡Servió de algo, mi torreta! A mí me han tumbado. Y he tumbado otro más. Claro, no ves que te los stats te los ponen al máximo ahora. ¡Oh! Y yo, qué bueno, tumbado 3 o 4 aquí. Los mundos de Dorian, ¿qué tal vamos? Pues vamos ganando, creo. Y yo la que he liado en B3 no. Con las torretas y las minas, Vale, voy a coger yo B1, ¿qué es esto? Bravo neutralizada. Bravo neutralizada. Ostras, hemorragia, satisfacción. Joder, no, me han matado, tío, quitándole ja. Me rindo, no te preocupes, voy a aparecer otra vez. Vale, reaparición. 60 segundos y podrás usar. 60 segundos. Si cinta. Unificaciones tácticas. Hay que empezar a pillar a matar bots. Vale, tenemos 20 horas, parece. Sí. Controlamos Bravo. Voy a poner en B1 una. Yo me quedo en B2, Vale, yo me quedo en B1, voy a poner una torreta aquí.
Ok. ¡Oh! ¡Viva mi torreta! ¡Viva mi torreta! 10 segundos hasta las bonificaciones. Vale, yo me voy a ver 3. Vale, me he cargado a vos. Y yo voy a por la copa. Voy a por la copa. Venga, vale, vale, vale. Vale, tío. Voy a B3, que están tirando B3. Vale, voy a... No, no, ya no, ya no. Vale, voy a por la copa. Voy a por la copa. Dice, voy a ver cómo le dais mientras hago algunas misiones que me quedan. Ok, perfecto, Dorian. Venga, machote. Dorian es que... Dorian se ha comprado el juego para PS4. Y quiere subir algunas cositas. Al final, poquito a poco, le ha ido enganchando el juego. Bueno, hay uno con electrónica tela, tío. El que te ha tirado ahora mismo, ¿no? Es que la electrónica... Pero eso tiene que tener más que yo, tío. O lleva fuego, o lleva más que yo. No. No puedes llevar más. Si aquí es que vas al máximo. ¿Cómo va la copita? Estoy llegando. Vamos, vamos. Yo veo uno. Voy. Es que van para B2. Amu, quédate ahí. Vale, sí, sí, me quedo. Más vale que caiga. Con que caiga B1 me da igual. Espera. Ellos me están quitando la copa. ¿O hay alguien por aquí por la copa o algo? Mierda, tío, me ha tirado en el último momento la perra. Y a mí también, tío. Fuera, voy a coger la copa. Venga, señores, a ver si podéis venir a la copa y ayudarme. Voy. Venga, vamos para la copa. Venga, 2000, 1300, 1400, 1500, 1700 y... ¡La tengo! Perfecto. Todo el mundo bravo. Perfecto, ya estoy aquí. Por vuestra culpa, dice. Que la han enganchado por nuestra culpa. Inca, estoy en... Voy a enganchar B2, ¿eh? Sí, venga, vale, que voy para allá yo también. ¿Dónde va, chaval? Espérate, yo voy a ver uno. Voy a ver uno que la están cogiendo. Vale, voy contigo, Samu. Voy aquí una torre quitando B1. Vámonos. Espera, voy a aparecer por otro lado de B1, porque me estaban dando ahí la del pulpo. Sí, estoy ayudando, intentando ayudarte. Es que tiene escopeta. Tecnología tela, tío. Uy, no me va a tirar. No me tira. Hombre. Ah, tío, me han tirado. Para acá, maricones. El CD de la escopeta está guapo, pero... ¡Guau! Me han tirado, tío. Me han rematado el coronel Escoba. Los datos ya van por la mitad. Y pues esas manquete, ¿eh? O sea que... Sí, pero me va a tirar por detrás, tío. La perra. Me han enganchado. Hostia, tío. Me han enganchado por la espalda, tío. Vamos ganando, pero... Sí, pero tenemos que darle un poquito más, ¿eh? Es buena culpa, siempre es buena culpa. Doria, sí. Siempre es buena culpa. Y yo, pues no me está disgustando jugar con este Zen. No me está disgustando mucho. ¿No cogemos la calavera? ¿No hay nadie que quiera ir a coger la calavera? ¿Ni ellos lo cogen? Es que no hay punto. Pero eso se hace en un periquete. Sergi, cuidado. Ya voy yendo yo. Vale. Voy yo, ¿vale? Voy a por la calavera. Es que estoy rodeado, tío. Me he intentado hacer pillar unos cuantos, pero... Nada, tío. Ya he caído. Faltan 500 puntos, si no me equivoco. Para la calavera. Ah, tío, por no volverme... Ya. Bueno, me voy a quedar cerca de mi torreta. Ah, mira, qué cabrón. Me ha matado de lejos para... A ver si podía hacer eso. ¿Alguien está cogiendo la copa tú, Samuel?
Perfecto, sí, sí, Samuel. Sí. ¿La has cogido entera al final? Sí, pero no, no. ¿No? Aún no, aún no. Espérate, voy a matar a vos, voy a matar a vos. Bravo, es del enemigo. Ya el 50 vale, pues puntos. Entonces con esto ya, con lo que voy a matar, es suficiente. Aparición amiga. La llora. Vale, ya la has cogido. Perfecto, me vuelvo. Por... Vale, sí, perfecto. Sí, pues voy a... Voy a ver otra vez. Yo también ya voy para ver Si tuviese el otro set, me iba para molestarlo, pero es que con el set ese no voy a matar las torretas. Bravo es neutral. B3, ¿vale? Vale. Voy yo para B1. Porque para B3, ten cuidado que va mogollón de gente para B3, ¿eh? Me ha estallado mi torreta. Joder, tío. Hijo puta el loro, tío. Se está hinchando, tío, con las minitas. Se hace lo que se puede. Eso es lo que pasa, tío. Eso es lo que pasa con esta copeta de los huevos. Player Killer XXVZXXY. ¿Qué se lleva? Yo llevo. Ahora puedes joder, de la escopeta como zumba. Y yo de la escopeta es pesadísimo, yo tío. Yo llevo autoridad táctica. Mira, para las minas. Me tengo que ir, lo siento, no pasa nada, Dominic. No pasa nada. Creo que me tengo que poner las minas ya, tío. Voy a tocarle los huevos. Vale. Hay que quitarle una. Por lo menos. Samuel. Dime. Voy a molestarle en A. ¿Vas tú para A? Sí, yo voy ya, vale, yo ya voy para allá. Ahora aparezco yo por ahí también, ¿vale? Pues a ver si lo hacemos entre los dos rapidito y le quitamos dos o tres puestos. El mismo dos. Para fastidiar, ¿sabes? ¿No? Pero voy a coger la copa. Que la copa no la ha cogido nadie, está ya se ha liberado. No hay punto. Bueno, pero allí siempre, vale, allí siempre hay bot. Fuera. Cogiendo A. Ya lo va a caer. Sí, estoy aquí a punto. Este, mira, la gente no va ni. Y yo quitarle las cosas. Si la gente no está yendo ni a. ¿Dónde estás? Mira, donde Samuel voy a aparecer. Voy a ayudar a Samuel. Sí, yo sé que se están matando, pero. Es que hay que. Bravo es neutral. Vamos a quitar entera, aire. Ido. 5 minutitos y listos. Qué bueno. Ten cuidado, Samuel, que tienes a alguien cerca, ¿eh? Sí, ya lo veo. ¡Ah! Ven para acá, perro. Ven aquí, que te vamos a hacer la cucamona. Pues ya lo he tumbado. Quédate aquí en A1. Pero mata la torreta, que me mata. Ah, no, mira, si están aquí. Aquí. Hola, ahí yo no. Yo me he confundido. Aparezco otra vez. No te preocupes. Aparezco donde Samuel. Aguanta, Samuel. Sí, aguanta. Alfa en manos enemigas. ¡Ah! La escopeta. Vale, pues seguid vosotros ahí que voy a coger yo la copa. Porque ahora están entretenidos con vosotros. Escúchame, si os matan a uno, que el otro aguante porque puede reaparecer donde están. Donde está el otro, ¿vale? Y siempre reaparece. Yo he muerto, tío. Cayó. Venga, listo. Yo he muerto, tío. Voy a coger B3. Yo estoy cogiendo otra vez. Sí. Pero puedes aparecer donde él, Sergi. Desactivar puntos por muerte. Ya, pero he caído antes y le he dado a la X rápido, tío. Ha sido fallo mío. Yo, pues si alguien muere, que alguien aparezca aquí conmigo, tío. Porque es que estoy sufriendo. La verdad. Nada. Porque aquí hay dos tíos ya conmigo. Mira. ¡Ah! Espérate que va el tercero y el cuarto. Hostia, la copa la están cogiendo allá. Ya la han cogido, tío. Bueno, yo estoy cogiendo ahora B1. He cogido B3, voy a. Sí, pero ellos no están puntuando ahora, ¿sabes? Estoy aquí con cuatro tíos.
y no pueden conmigo. Han capturado Alfa. El enemigo dispara a una fortaleza. Mira, están ellos ahora en C, tío. Sí. ¿En C? La bonificación táctica. Me han matado ya del tirón. Aunque yo les ha costado la propia vida entre mejor. Voy para C, quedaros ahí en B, ¿vale? La fortificación en Charlie recibe disparos. Yo creo que no me sé allí. Okay. Hemos capturado Bravo. Hemos ganado, ¿eh? Bueno, no contemos victoria. No, pero... Hemos ganado. 13.985 a 10.700. Yo sé, sé que ya, pues allí, para allá voy. Mientras que tengamos Bravo, no hay problema. Y yo, ya se me ha bugueado la... Renegado fijado con pulse. Yo, antes de acabar la partida, tiraros la super, tiraros todo. Eso da un puntillo, ¿eh? Sí, sí, sí. No es que sea ningún glitch ni nada por el estilo, pero... Yo qué sé, saca... 100 puntos. Bueno, 100 puntos que me acabo de ganar. O 500, no me acuerdo exactamente. Pero... Y yo me han tirado, y yo. No da igual, ya hemos ganado. Estoy cogiendo la última de esto. ¡Perfecto! Hemos ganado. Y me he hecho la última muerte, chaval. Me dice... Por cierto, pillaste el Wildland, me pareció verte antes. Sí, lo hemos intentado jugar, Dorian, pero al final... Tiene problemas Ubisoft o algo porque no nos deja jugar. Entonces íbamos a ir directo de Wildland y hemos tenido que hacerlo de esto. Pues no podemos unirnos en la misma partida Sergi, Samuel y yo. Me pregunta, me dice Milhouse, Lolo, quédate cerca de la torreta, que eres como venir de fumar. Tercero, sí. Hemos quedado tres primeros. Los tres primeros hemos quedado. Qué bueno. ¿Cómo qué he quedado grave, yo? Tío. Yo no sé cómo he quedado yo. Segundo. Segundo. ¿Tú? No, vía. Muy bien, muy bien. Entonces sí, me quedaré cerca de la torreta, porque la verdad es que mola un montón. Y dice Garba, no paras de ir a por la copa. Qué ganas de sábado noche. Este sábado tengo despedida de soltero, por cierto. Y con uno menos nosotros. Estamos 8 contra 8, ¿no? Ahora sí, pero antes no. Pues no me he dado ni cuenta, tío. Samu, vente conmigo a Bravo directamente tuyo. Venga, vámonos. Y vámonos Lolo que lleva. Tiri. Exactamente. Y Lolo que lleva a los perrinos para que se encargue de activarlo, tío. Aquí en esta partida no sé yo si te vas a tener que cambiar alza, Te lo digo. Captura y defiende los objetivos. Porque esta no es muy buena para. Por lo menos para mí. En la que has jugado tú. Es donde más se hizo en Miley y donde yo conseguí sacar bastante una buena partida, Me cae en la leche. Hay que entrar ahora, por fin. No, Miki, no es el momento. Artista, no es el momento. Alfa en manos enemigas. No, está. Yo me ha enviado tres en un momento, tres invitaciones de grupo. Vale, C1, C2. La gente va más rápido ahora que nosotros, ¿Dónde está? No estaba la torreta, tío, no me acuerdo. ¿Dónde estaba la torreta? Torreta activa. Ahí, leche, que no la veía. Vale, la otra torreta está ahí enfrente. Ya tienen todo. Vale, ok. Voy para B. Oh, joder, ya están aquí, tío, en Bravo. Ya están dentro. Vamos a subir para arriba, tío. A ver, dice... David Rodríguez Blanco, una opinión pregunta. ¿Para este ser no le vendría bien al arma el talento depredador? Ya que tiene dos habilidades de ataque y no te puedes curar. Pero es que llevo una mochila, que me la ha regalado Sergi Paul, en la que por el daño que hago con el de eso me curo. Pero el talento que te ha dicho Poti
es bastante bueno. Hostia, Samu. Samu. Oh, Sí, ya. Ya, pero es que yo. Es que si no me baja mucho el daño. Entonces, es muy bueno. Yo mañana, mira, mañana hago yo un vídeo, o sea, hoy hago un vídeo para mañana y os enseño cómo yo llevo, por lo menos, cómo yo llevo mi set de autoridad táctica, ¿vale? Ya sobre eso me dais consejo. Que siempre sabéis que yo. Las armas que tú usas con el de autoridad táctica son especiales para ese, ¿no? Tú no las usas con yo otro. Las que utilizo con esta de autoridad táctica las tengo puestas en el talento competencia, no sé qué, no sé. No, pero a lo que voy. Que solamente las usas con autoridad táctica, ¿no? Pues entonces, una de ellas te la equipas con el talento depredador, que es el que te ha dicho Poti. Sí. Ah, vale, ya sé. Que ese te viene perfecto, porque te cura muy poquito, pero te vale, cura. Vale, dice que mejor ese por los impactos de salud, por los impactos de los críticos. Yo me voy ya, ¿eh? Si te lo ha montado en Miley, y pregúntaselo cuando... ¿Te han tocado los huevos o qué? ¿Tú te vas a dónde? Ajá, te tocaré los huevos del tirón. Venga, voy contigo, pero no te vayas, Melón, que yo tengo que ir contigo. Lo que pasa es que aquí ya está en la zona de extracción. ¡Ah! Maricona. Me gusta mucho tocar los juegos del personaje. Mejor yo lo digo porque con las minas con la torreta mata mucho y se va curando siempre durante 20 segundos. Claro, por eso tengo la mochila hecha. Pero bueno, que es cuestión de mirarlo. A ver, que no pasa nada. Sería simplemente cambiarle el talento a uno de los talentos al arma, ya está. Bien, tira ese perrito, Lolo. Lo que pasa es que tienes tú que matar las torretas, tío. Porque ahí no te puedo ayudar yo. Sí, yo me las cargo, no me pasa nada. Pero si le tiras una torretita, también la torretita está disparada a la torreta, tú no sabes, ¿no? Toma. Torreta. Pero ¿por qué no puedo aparecer? Ah, pues sí, es verdad. Caído ante el enemigo. Bueno, la torreta sí que ahí ha triunfado. Y yo, espérate, que hay una. Espérate, Lolo, cuidado. Que no me he dado cuenta que había una torreta ahí, tío. Apártate. Si sí, es Norta, mira dónde tiene la torreta, ni me he enterado. Si veis. NPC, matarlo, porque ya mismo se va a activar esto. Y no tenemos mi para. Mi torreta se la está grabando también, Samu, venga, dale ahí. Fuera. Joder, aquí hay uno con minas, tío. Aquí hay uno con minas. Cógela, Lolo. Yo por la otra. Vete tú por la torreta y voy a coger la porquería esta. Sí. Tenemos alfa. Ya va, cogida, vámonos. Y ellos están cogiendo. Estás devolviéndole a uno. Venga, hago para allá, vamos a hacerle bucaque. Alfa es neutral. No, aquí está. A ver, que se baja. Y yo, me ha matado mi propia torreta, pero ¿cómo? Ah, no, ha sido la mía. Usar bonificaciones tácticas. ¿Te has matado, no, Samuel? Y yo me ha tirado también a mí, sí. Estaba esperando para aparecer yo allí contigo, tío. Vaya con mi muñeco, tío. Ok, mi hijo dice que está bien para los NPC, pero para uno versus uno, mire mejor el otro. Perfecto. MMR Mora 7. ¿Harán legendaria? Hoy no, pero. Está siendo atacada. Las hacemos. Y ellos nos están atacando Charlie. ¿Ya están en Charlie ellos? Así que vamos a cogerle B y a tirar para Charlie. Oh, no, Charlie, por ahora nada, ¿eh? ¿Vale? Por ahora nada. Vamos a ver.
Ea, para que... Pues dice que no, acaban de... Acaban de hundir una fortificación en Charlie. Voy para allá, venga. Yo voy para Charlie, no puedo ver. Ea, aquí he tirado yo uno. Lo tengo, en serio, lo estoy viendo. Estamos puntuando, yo. Tío. Vale, vale, vale. Es cierto, te curo, Lola. Vale. Nadie controla Bravo. Disparan a uno. Y yo hay que ir a C, ¿eh? Voy a ver si cojo otro B. Tranquilo, que estoy, vale, estoy lleno, vale. Yo, estoy lleno yo, estoy lleno yo. Tira, espera, no, no, a la B. Estoy cogiendo el otro B. Que se muera. Venga, te cubro. A ver si la torreta hace algo. Perfecto. Puntos por muerte funciona. Joder, con sus perros, tío. Me han dejado. Vale, vale, estoy cogiendo todos los B. Bueno, me he cogido B entero. Puntos activo para los agentes renegados. Venga, listo, venga, adiós al colega. Venga, vámonos. Se ha activado una torreta en Charlie. Falta una de Charlie, ¿eh? Hemos tomado Bravo. Yo he cogido B, vamos, he cogido B entero. Yo voy a coger a CPB, tranquilo. Confirmado, Bravo es neutral. Charlie está en nuestro poder. Tu relé de aparición está activo. Activación. Vamos por B. Ah, tío, he tirado la... El cintero ha matado a los bichos. Makuto, Orquillo, te va de vicio, no tenemos un play caído, tío. Me alegro que esté de vuelta, se te echa de menos. Muchas gracias, Makuto. Sí, está teniendo problemas Ubi, creo, tío, porque resulta que hemos intentado antes jugar a Wildland y nos ha dicho que un pimiento para nosotros, que a Wildland no juega nadie. Porque no hemos podido unirnos a nadie. Al menos con amigos. Al menos con amigos, solo sí podía jugar, pero con amigos no. Señores, voy a cogerle A porque o los distraemos. No. Nos quieren convertir en... ¿Cómo es? Los que no hablan con nadie. ¿Autistas? Los marginados. Autistas, ¿no? Yo voy para... Yo también estoy llegando a Alfa. Estoy con PMB, ¿vale? Y ahora cargando encima, tío. Vaya chat. Me cago en la madre que lo parió. Yo, tío, el que tiene la electrónica, tío. El fichero, tío. Sí. Que me ha tirado un perrito y me ha matado. Está hablando de perrito. Vaya, hablando de perrito, está a punto de matarme un inútil haciendo yo el monger. Ya con la madre que te parió. Pero venga ya, muñeco. Yo, este muñeco es la leche, tío. Cambio de arma para pa que. Y va y se pone a recargar. Me cago en mi lazo. Bravo está en manos enemigas. Yo. Hago un todo su bola, tío.
Mira, que ya le tengo medio A. Puntos por muerte disponible. Estamos, si puedes vete a por la calavera, tío. Sí, voy. Me acaban de matar. Voy a por la calavera. Yo voy a coger trofeo. Voy para la calavera, venga. Y el Charlie está haciendo atacar, ¿eh? El multiplicador de puntos está disponible ahora. Pero es que... Por la calavera ahora no me sale. Me sale solo la copita. No, no, la calavera está al lado, tío. Donde... ¿A lo más hacer las extracciones? A mí es que no me sale ahora en el mapa. Está cerca de donde tú estás, ¿eh? Del calque ese. En la copa soy yo. Espera que aquí hay uno y lo voy a cargar. Yo me he tomado A entero, ¿eh? Samu, ¿dónde extraemos? A lo de Calquese. Pues escúchame, en la parte baja del aparcamiento. Está... Está el chisme ese, tío. A ver, voy a intentar ir para allá. La fortificación en Charlie recibe disparos. Venga, señores, si que tenemos... Por 32. Que tenemos... Le tengo A entero. Le tengo A entero cogido, ¿eh? Ahora va a salir. Venga, va. Estoy a 170 metros, voy para allá. Ya, pues, capturalo, sí. Tío, porque nos va a venir muy bien. Fortificación de Charlie destruida. Voy para allá, Lolo. Ya por Charlie, por favor, tío. ¡Ah, tío! Me ha matado en cero coma, vamos. Sergi, voy a aparecer donde tú. ¿Donde tú? ¿Eh? Va. No, tú no vas para allá. Charlie ahora es neutral. Tu relé de aparición ya no está activo. Alfa pasa a ser neutral. Yo voy para... Ah, estoy detrás tuya, estoy detrás tuya. De Charlie recibe disparos. Así el manga este, tío, viene con nosotros. Joder, ¿ahora por dónde he tirado, tío? Tío, ¿no te sabes el mapa? Parece nuevo. No, no me lo sé. Yo no soy tan viciado como ustedes, perro. A ver si esta otra mina me gusta más, tío. Deja que se vayan, Lolo. Deja que se vayan, ¿eh? No les dispares. Bueno, voy a aparecer por ahí detrás. Porque lo que nos interesa ahora es que se vayan. Van a volver. En cuanto empecemos a atacar las cosas, van a volver. Sí, yo sé, es verdad. De todos modos. Una fortificación en Charlie ha sido eliminada. Pero cuanto antes se vayan, sí, mejor. A ver, de aquellos nos van a robar todo, pero. Alfa ha caído. Y yo, nos tienen todo, ¿eh? Cabeza. ¿Dónde estás, Samuel? Ya, voy. Cogiendo ya. Voy a cargar los jugadores. Me cago en la leche, tío. Están por aquí, ¿eh? Cuidado, Lolo. Y yo, está detrás. Están allí, tío. ¿No tienes super? Bueno, no. Entonces, espérate, me muero y aparezco donde tú. Aguanta. Cogiéndolo. Ya te estoy apareciendo al lado tuya. Ya estoy aquí. Bravo neutralizada. Vale, perfecto. La fortificación de Charlie está siendo... Róbala, róbalo. Joder, tío. Aguántalo. Venga, muero otra vez. Venga, va. Alfa ya es neutral. Ya está cogido, lo de los puntos. Vale, Sergipol, otra vez estoy contigo. Han tomado Bravo. Cago en la madre que parió a Panete. Bravo es neutral. Ah, me han matado, tío. Pues venga, yo estoy aquí. Aguanta. Reaparece ya. Ya. Charlie está en nuestras manos. Has activado. Ya estoy. Ah, tío. Venga, ahora reaparezco yo. Venga. Los enemigas. Uf. De la que me estoy librando, chaval. Otra vez con el Charlie, ¿eh? Fortificación destruida por el enemigo. Yo me cago en la leche. Aguanta, Sergi. Sí. Vale, ya estoy aquí. Uf.
Pues tira mina, tira mina, tira todo lo que pilla, porque ahí vienen todos. Queda afuera. Uno menos. Vale, ve cogida entera, Bravo nos pertenece. Vamos. Yo, Charlie. Han capturado a Charlie. ¿Dónde está? ¡Ah! Voy a Charlie, tío. Esta la perdemos, Ya lo sé. Hemos tenido muchos fallos, tío. ¡Ah, tío! ¡Aguanta ahí! ¿Nadie ha ido a C todavía? Aviso, 2 minutos. Estoy yendo yo a C porque nada. Tío, vaya equipo malo que tenemos. Estamos aquí nosotros molestando nada. Y yo qué sé. Que se dedican a... Sí, a la gente a sacar puntos y a matar gente. A sacar puntos, ya está. Vaya mierda. Pues ya... Venga, reparece, mátate. Voy. Vale, estoy en P. Vale, ya estoy aquí. Uf, qué bueno esos 2 botiquines. Esos 4 botiquines me han tocado. Confirmo que Charlie es neutral. Ok, no tengo. En 1 contra 1 no tengo una casa. Aparezco otra vez aquí. Pulse activo. No, tú no. Venga ya, coño, me salgo del juego. ¡Ay, es que hay! ¡Mátate! Aguanta, Lolo. Aquí he tumbado yo a uno. Sí. Hay una torreta. No sé a quién, pero he tumbado a uno con los perros, tío. Detrás. A protégeme. Puedes activar puntos de muerte. Yo qué sé, yo voy a sacar puntos por lo menos. Claro. Tenemos 30 segundos para remontar. Ellos no están puntuando, nosotros estamos puntuando y cogiendo todo. ¡Joder! Madre mía, tía. Ah, tío, hemos perdido, pero qué buena. Se sabe. A ver, Macutor, espérate, que están hablando la esto y me quedo aquí un poquito. ¿Y yo? ¿Quita esto? Y aquí lo doy para arriba. A ver. Dice Killo Division va, no sé qué, Macutor de PC, Macutor, sí. Yo empiezo con los colegas, el Wayland también hay ganas, sí, la verdad es que sí, me mola un montón jugar con los amigos. David Rodríguez Blanco, pues Macutor, me pasaba lo mismo y en vez de entrar de duplay he entrado directamente al juego y me ha dejado entrar al tercer intento. Por si te sirve, compi sonríe. Hugo L3D, muy buena señora, darle caña. En eso estábamos. Artis Monkey, muy buenas tardes, Garbanzo. A ver si el equipo te acompaña un poco, macho. Que estás tirando tú solo del carro. ¿Eso qué es? Es una amiga de la. Mira, soy el primero. Y yo es que tiraba a la gente con los perros relativamente fácil, ¿eh? Madre mía, qué gusto. Y yo, nuestro equipo, lo único que han jugado bien hemos sido Sergi Paul, Samu y yo. Los demás está claro que no han hecho nada porque estábamos yo y Sergi en A dando por saco. Samu estaba cogiendo los puntos y nadie se ha vuelto a C. Y yo, somos 8 hippies. Si ves que estamos, que hemos cogido yo A, sé. Que es el enemigo, vete, vuélvete. Yo había un momento que me he tenido que ir de B, de coger B directamente a coger. Ya, pero te digo que, coño, la gente se mueve poco. Menos que un dedo malo. Pues al final he cogido el gustillo a esto.
Aunque todavía se puede. Mañana cuando haga eso, Sergi, tú fíjate en el set como lo tengo hecho. Aquí ahora mismo, tú piensas que actualmente en este el fin lo llevas al máximo. Tú llevas todo al máximo. Luego ayer cuando hicimos la misión yo vi que iba bien. Por eso. Tirando ya, perros. Yo lo veo bien. Que mejor, lo que ya te digo, mejor se puede mejorar en sentido de ponerle el talento ese de depredador. Sí, mejorar, modificar las armas y cosas así. Pero poco más. Asegura, o sea, los objetivos. Debemos evitar que los datos caigan en manos del enemigo. No sé, vamos. A lo mejor pregúntale a Inmari por el grupo, lo que sea, a ver si algo. ¿Cree que hay algo que pueda mejorar un poquito? Pero yo por mí... De hecho, yo me venía a coger una... El enemigo ha tomado Charlie. Lo voy para ver. Hay una torreta activa en alfa. Mira, va, tira para ver. Me cago en la puta, el enemigo está en cabeza. Dios, pero ¿cómo está acá? Porque todavía no hemos terminado de coger nosotros a... Alfa es nuestra. Tu relé de aparición funciona. ¿No se pueden poner dos tipos de mira diferentes aquí? ¡Ostras! Bravo 3, voy yo, que yo tenía aquí dos, uno, tío. A ver, tirón. Voy a coger aquí esto. Pulse activo en alfa. Ahora han activado el pulso. ¡Ostras! ¿Quién me ha dado un tiro? Tío, me ha tumbado. Está ahí, está ahí en nota, ahí arriba. Túmbate, eso te iba a decir, túmbate. Me ha metido un tiro el Dark Shadow. De un tiro, tío. De Anigua. Un tiro. Anigua, el Dark Shadow. Pues nada, voy a poner Dark Shadow, lo siento, pero te voy a reventar. Y eso es hasta el fin, es DLC o cómo va. Es que según estoy describiendo no es lo mismo verlo que jugarlo. No, es DLC. Eso tienes que tener parte de un DLC comprado. Samu, aguanta, tío, que estoy tío, llegando. El Dark Shadow ese, y yo de un tiro. Ahora, lo has matado. Sí, es nota con un franco de un tiro. Sí, dos tiros me ha matado. La M700, claro. Es que lleva un rifle franco, tío. Ese va con... ¿Y yo por qué me ha reventado? Con tiro fijo, seguro. Yo ya voy a tener que ir a C para tocar los juegos. Yo me cago en la leche. Vete. Me ha dado, tío, que me haya tirado un tiro. Una duda, los servidores de PC4 se comparten con los de PC, ¿no? Sí. Supporter máximo, ¿no? Míralo, otra vez está el perro allí. Pero escúchame. Tío, es que está allí de franco, tío. Está en plan campero, tío. Esto ya se está poniendo feo, tío. Cuando se pone en plan campero, estilo Call of Duty, no me gusta nada. Chabuco, yo, aquí se puede ir de campero, tío. Aquí puede ir de todo. Yo, vaya el nota. Está en nota de tiene en una caja. ¿Cuánto hace este hombre de daño con un tiro de franco? Yo, es un tiro y me tira. Porque irá con tiro fijo. Irá con tiro sus mulas todas, vamos. ¿Cómo me cago en la madre que lo parió? Es que... Cago en tu madre, perro. Mira, tío, no me deja tirar ni... Es que hay dos otros que van con franco. Sí, pero... No nos dejan ni salir ahí, Guillo. No sé dónde está el del tiro, el del nota este, tío. Bravo es neutral. Yo voy a hacer un run por el run. Vaya, también con el arde. Me cago en sus mulas todas.
¿Qué te creas tú que voy a caer yo en tu trampa? Yo. Me voy a darle por saco, lo siento. Voy a C. Yo ya voy a C, yo ya voy a terminar no a C. No puede ser, tío. Hostia, tío, de dos francazos. Me ha tirado de uno. Bueno, en mi caso, mi muñeco es flojito. Ni pero. Dos francazos. No, 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 lo que tú estás. Y eso está. Vale, está bien, gracias, buenas a todos, soporte al máximo. Perdona, no son los mismos servidores, ya te he contestado, creo. Me cago en la madre que lo parió. Yo, tío, ¿de verdad? ¿Pero dónde estás, Samu, tío? Aquí, dime que me lo he cargado ya. ¿Usted? Sí. Si lo ves me lo dices, que yo me voy para allá, a mí me da igual. Yo cojo la escopeta y lo reviento. Joder, chaval, cómo pegan esto. Ya ahora me mata la torreta. Y se están yendo gente. Vaya tiro equipo, fijo, tío. Dice Smiley, ¿cómo lo sabes? Ah, era pulsando aquí, ¿no? No, somos 8. Porque ya acaban de meter a uno. Ahí el Ismael. Sí, lo he visto. Vaya tiro fijo. Me pillé el juego ayer para PC. No tengo PS4. Ahora el puñetero Play está caído. Sí, pero, hombre, esperemos que no esté. Es que el PC es caquita, tío. No digas eso, que hay mucha gente que juega PC. Yo me cago en la leche. Entre ellos, el Lolo. El Lolo no, traidor, yo juego tío. Papo de... Papetero, tío. El Lolo es como el cerdilla, tío. Que se vende por nada. Fuerte, yo sigo jugando a PC, para que quiero. O sea, a PC4, que pasa que quiero jugar con la JTF. La única manera es esa. Y yo, tío. Yo me cago en el Franco, tío, el Dark Shadow. Y su madre que lo parió. Que seguro que. Que es una suscriptor, ¿no? Que seguro que es suscriptor. No, suscriptor no es, pero seguro que es fea. La madre. Y yo, vaya francazo, tío. Vale, ya sé dónde se ha metido. Hay dos con el Franco. Sí, dos. Pero el Dark Shadow ya sé dónde está, tío. Y de ahí aparece. No, no, el me micro. Cago en tu madre. La coja y la fea. Yo que está aquí, uno está aquí a cubierto, tío. Por el francotirador de los cogores. Tócate los huevos. Ya puedes activar bonificaciones tácticas. Yo me cago. Yo, tío, yo me cago en el franco, tío, de los huevos, tío. Te lo juro, Guillo. Como lo coja, lo voy a fundir. Lo voy a intentar coger por detrás, colega. Yo me estoy partiendo, tío. A mí me está reventando, pero yo me estoy descojonando, tío. Mierda, Kiri, asqueroso. Seguro que hablará mal y se hartará de comer más donas. Qué camperos, tío, ya, la gente, tío. Míralo, ya estoy aquí atrás de ellos. Verá. Samu que te revienta. Eje, que me revienta, verá. Como un tutapé, Yo me cago en la madre que lo parió. Tío, no me toques la polla porque es que encima de todo el nota es que ha venido por mí un gilipichi y lo tenía casi tumbado. Pues yo voy a cogerle el B2 este. Te lo he dicho, Samu, que te reventó, tío. Y tú estabas al lado de la mapa para rematar, perro. El blasado. ¿Y yo? Oh, qué bucaque me han hecho los tres, niño. ¿Dónde están los colegas? Lolo, ¿quién te ha invitado al audio? No sé quién me ha invitado al audio. ¿Quién me ha invitado? Sí, lo he leído, pero es que estaba con el micro silenciado. Yo creo que empieza por M. ¡Oh, qué bien ha caído aquel!
Pero cómo está subir el colega ahí arriba, mira, tío. El Usamuki ya ha matado al... No lo ha matado. No, que va, ponía ahí abajo. ¿Sabes cómo se suben ahí arriba? ¡Hijo de su madre! A los dos. Pues para matarme vas a tener que venir hasta aquí, chaval. Maricón, con el Franco. Venga. Pero como... ¡Qué francazo, tío! Ya está, ya sé cómo se sube. Yo qué grande ese pavo, tío. Qué grande, que es un like. Y Miley, ¿dónde andas hoy? Probad, a ver por si ayuda. Dice, a los que puedan entrar en un play en el PC. Ah, bueno, está de donde hay pista, ok. Puede un rato a las estanques, me estáis dando envidia. Pues no será por lo bien que lo está pasando, mirao. Me he subido arriba, pero que yo, ¿qué va? Están ahí los notas, además se lo han montado para bien, han puesto torreta alrededor de ellos. Un chat vendido del Ismaili, será cabrón. Bravo, ya es neutral. Estoy buscando una nueva escuadra, me han echado de la patrulla. Será, pero si no entras tú. Será perro judío. Me ha vendido el barba este. Me cago en la madre que te parió. Otra vez, voy a ir todas las veces que yo puedo, vamos. ¿Quién me ha tirado, tío? Tío, en el aire. El Dark Shadow, tío, que... Revivirme, chica. Pero escúchame, es que está campeando un nota. Está campeando un nota en la copa, tío. ¡En la copa! Asco, menos mal que la tira mi torreta. Anda que te den morcilla. Me voy a quitar y me voy a ir a jugar FIFA con el... Anda que te den morcilla. Yo, esto es lo último. Campeando en la copa. A ver si nos pillaba. Pero este tío es monger. Vale, Miley, ahora hay que hacerle el vacío. Que no ha hecho la culpa. Dice, de que vete, ya no vete al enemigo. Patrulla gatuna. Qué fuerte. Cuando he visto campear... Aquí no se puede denunciar a los jugadores, ¿no? Como el Rainbow Steel. ¿Qué va a denunciar? Que son mejores que tú. Pero cabezón. ¿Qué va a denunciar? Mira, es que es mejor que yo. Es que es mejor que yo. Denunciar por campero, por camperismo. Y yo, que esto no es el Call of Duty, ¿eh? Que en el Call of Duty me acuerdo yo que te denunciaban por... Tenemos Bravo. Ahí está, Sergi. Dale, Sergi. Yo me cago en todo tu mula, perro. La carga 12, ¿sí? Ya, pues ya estamos aquí. Ya aquí no nos quita nadie. ¿Qué no de qué? En el momento que nos metan un fracaso por detrás. Ya le hemos cogido en otro sitio, está ahí. Y yo me... ¡Mi muñeca! Me cago en la leche que le han dado. A ver, ponen a tirar granada a los perros. ¡Y los perros! ¡Tío, que me ha matado! ¡Cabrón! Perdón, qué pesado el colega, tío. Ahí te... ¿Qué pasa con ese micro ahí? Voy contigo, Samuel. ¿Dónde estás tú? Aparezco yo. Vaya tela. Están diciendo por ahí qué perro. Dice, claro, son la patrulla canina que esperaba. Qué fuerte. Qué fuerte. Lo voy a hacer, a tocarle los huevos, a ver si puedo hacer algo. En toda la cara de un hobby, ¿vale? Y otra vez tan arriba. Bravo, tío. Es del enemigo. Son unos toca pelota, tío. Hola, ¿dónde anda? ¿Te va a venir conmigo a hacer si, o no? Voy a ver si puedo molestar al Franco de aquí arriba, tío. ¡Ah! Se tira a la superito, tío. Ay, me parece que ha muerto. ¿Cómo, cómo suben esta gente aquí, tío? Escalando. ¿Cómo, leche? Esto no da... Yo no doy para más. Por las cajas. Yo me voy de cabeza. Por las cajas no puede ser. ¡Mira! ¡Está tumbado! Sí. ¡Hostia! Los agentes renegados han activado puntos por muerte. Yo no sé, pero haya muerto más gente.
Samuel, aparezco donde tú. ¿Dónde tú? ¿Qué va, tío? No hay manera. Váyate, la Ara Gamer. Ey, ¿qué dice esa gente? Una cosa, Garma, ¿me puede enseñar el set cómo lo lleva cuando pueda? Mañana, Ara Gamer, mañana te lo enseño, ¿vale? Mañana te lo enseño sin falta. Confirmado, Bravo es mi. Me cago en esto. Voy para abajo. Bravo ha caído ante el enemigo. Venga, vámonos a cogerle toda mierda de este. Charlie es nuestra. A mí no me toque las pelotas, perro. Nota que se me va a escapar. 5 minutos para reconducir esto. Y yo, hasta ahí alguno en B. Estamos cogiendo el C. Charlie es neutral. Es que estoy solo, Con 4 más el Franco. Que tiran ataque, tío. Toma, Samuel, levanta. Sé que podéis darle la vuelta. Buena, Lolo, qué buena. Protegerme ahí que voy mal, ¿eh? No sé si son bots. Y yo, no. Protegerme, Dios, que estaba levantando esto. Y yo, que hayamos perdido. Da igual, pero esto se lo quito yo. No. Por mi pelota. Se la has quitado, pero hemos perdido. ¡Se lo he quitado! ¡Qué asco! Salir de esta partida, sí. Madre mía. Ya tu 41.000 se ha hecho el Dark Zone. Claro, si yo, tío. Si el nota desde ahí arriba, que no sé. Y yo, explicarme cómo se sube uno ahí arriba. Vamos, yo lo. Te digo una cosa, yo lo tiro. Por delante. Yo lo he tirado con los perrinos una vez, ¿eh? El nota le daban los perrinos y lo tiraban directo. Ya, pero... Para que hay que buscar la manera. El juego está roto. Venga ya, Smiley, que jica. El juego está roto. Salirse para atrás, salirse, abandonar. Y yo, espérate, ¿cómo se sale? Vale, aquí. Sabía cómo era. Intenta cargar la bola en la torreta a por lo menos a 15 puntos de autoridad táctica. Ya verás cómo mete. Ok, perfecto. Gracias, la gamer. Bueno, a ver si nos vamos con un buen sabor de boca, ¿no? Como no te metas un caramelo. Yo, escúchame, hemos ganado una, ¿eh? Siempre hemos ganado todas. Ya. No sé. Es que el juego está roto, lo que dice Inmari está roto por otro sentido. ¿Por otro sentido? ¿Por qué? Vamos, yo no sé. Porque no lo están. No lo están cuidando, es lo que hablamos. Ah, vale, vale. No, hombre, yo lo he dicho de broma, ¿sabes? Que no. O sea. Vámonos a la zona oscura, Salsea. Vamos a jugar la última. Me uno a Samuel. Espérate, voy a abrir las cajas. Verdad, voy a abrir yo también las cajas, ¿ves? Vacía tu. No, fallo, ¿eh? No, vale, acepto. Pues ya lo aceptas, pero. Nuevo agente en el equipo. A ver. Pero si a mí no me cabe nada más encima, ¿qué voy a abrir? ¿Aquí te puede tocar algo? Sí. Pues me está tocando un pimiento. Pues yo no sé cómo, que a mí nunca me toca nada. Ah, vale. Es lo que dice Miley. Si la gente no juega a ganar la partida, sino hacer puntos, porque compensa más el puntaje individual que el del equipo. Que es lo que estaba haciendo. Claro. A ver, el de la Carbon S. Estaba ahí haciendo el monger, pero está, vale, está cubriendo un punto. Pero en realidad no estaba haciendo nada más. Y después la gente, los nuestros, por ejemplo, los de antes que hemos perdido, los nuestros no estaban haciendo nada, tío. No habían ido a por nada. Y yo, vete a por un punto o algo.
Ah, bien, Area Gamer. Muy buena lo que me acaba de decir. Dice, utiliza la torreta de... la del pulse, que esa hace que suba muy rápido lo de la autoridad táctica, y entonces ella tira las bolas. Toma, Lolo, autoridad táctica, una pistolera. Vale, vale, espérate, tío, es que tengo aquí mil cosas en el suelo. Vale. A ver qué leches tengo. Voy a ir vendiendo cosas. A ver, vender. Esta competencia, talento y mando. Competencia, talento y mando. Esto no sé ni lo que es ahora mismo. A ver. Invención. Fuera. Totalmente de acuerdo con Ismaili. Sí, 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 es lo que ha dicho. Si por ganar la partida tienes 25.000 no, puntos pero... más de los que tú haces, ya verás cómo cambiaba la cosa. Claro, claro. Sí, es así. Esto se queda ahí. Este va afuera. Y que se me ha caído todo. Esto te deja aquí, Lolo. Vende. ¿Qué más tengo por aquí para vender? Vigilante, ¿qué era? Vigilante, es que no me voy a hacer al final vigilante, tío, porque si no. Esto, fuera. Bueno, ¿vamos a tirar la última de la cesta o qué? Protector de pantalla se llama eso. ¿Señores? Lo que tú quieras. Digo, yo que me he perdido. No, es que estaba leyendo el chat. Que está ahí, están conversando Pot y Miley bastante, y es bastante interesante. Bueno, lo que hemos hablado siempre, tío. Quitar en Banshee que nos lo regalan a todos, algo así. Sí, porque es que ahora es como si llevas el Banshee. Mueres y no pierdes experiencia, no pierdes dinero. ¿De qué sirve, tío? Vale, bueno, yo creo que ya lo voy a dejar así. Y lo demás, que le den morcilla. Soy yo el titular. Ellos, pues... sí, ya no hago nada. Bueno, pues jugamos una más. Venga. Matchmake. Matchmake.
No, no, soy el líder, Samu, tú. Coge tú el matchmaker. Samu. ¿Yo soy? Pues sí. Samuel. Pues sí, sí, David, he dicho yo, lo dije ayer, me parece, que no tiréis la mochila Ninja Vice porque la verdad. ¡No, dale! Ah, perdón. Perdón. ¡Que te va acá afuera! Ismael dice, para mi gusto el PvP se lo han cargado y tiene delito porque para mí es al juego que más tiempo le he echado, pero bueno. Creo que todos hemos sido, bueno, el más tiempo que le he echado ha sido uno de los Call of Duty que le eché 1000 y pico de horas en un año. ¿Y este cuánto lleva? Llevo 400 y pico, tío. Llevo más tiempo a lo largo, pero como ya solamente juego cuando hago los directos. Pues yo llevo 1000 y pico, tío. Yo antes que le daba. Pues yo no sé a qué juego al canal de ahora le echa. Al Call of Duty, pero... conmigo, cabeza. ¿Tú no te acuerdas antes cuando yo nos llevamos jugando todo el mediodía hasta las 6 de la tarde? Sí, puede ser que el Call of Duty. Al Call of Duty y al Rainbow también puede que le haya echado bastante horas. Y a FIFA, al FIFA le he echado mucha hora. Pero al Call of Duty teníamos una vicia curiosa, sí, sí. Pero escúchame, encima se nos daba bien, Se nos daba bastante bien. En un momento que siempre quedamos si yo de los primeros, siempre. Para extraer los datos. Yo me voy para ver. Es hora de actuar. Sí, yo también voy para ver el tirón. Yo me quedo en A. Me voy para ver, pero no sé para dónde estaba tirando yo, vamos. Como ahí tenéis una torretita, por si ahí aparece algún... Yo, las notas van voladito, Ya tienen C cogida prácticamente. Yo, vaya equipo que nos ha tocado. Han tomado Charlie. El enemigo se ha puesto en cabeza. Hemos tomado Alfa. Tu relé de aparición está conectado. Bueno, no nos lleva mucha distancia ahora. Pero bueno. Pero B la van a pillar rápido. Ya voy con Lolo. Vamos, Lolo. Estamos ya en B. Va a por B2 de tiro, Lolo. B2, no sé. Mirad por allí, empezamos. Dios, amor, tío, es que esto es la leche. De... Esto es la leche. Que me ha tumbado un puñetero boss, tío. ¿Qué dices? A probar el de Last of Us, pero el multijugador. Esto es que tiene mandanga. En la Play 3, sí, es más, le daba bastante el multijugador. Por aquí dice. Pero de qué va, tío. Me cago en la madre que lo parió, mierda de bosque. A mí me tomó un bot, tío. Y a mí, guau. Es de poca vergüenza, tío. Pero de qué va el de Cuando estaba ya a punto de coger yo. ¿Qué? Que de qué va el de Last of Us. Si te puedo decir. Es con poquitas balas y demás, ¿sabes? No, cogiendo armas, sí. Y demás. Y tienes que coger unas. Bueno, o es duelo por equipo. Y yo, tío, soy la polla. O es duelo por equipo o es también coge zona, claro, y luego pues intentar, te dan como unas bonificaciones que son los supervivientes y cuántos supervivientes te quedan vivos y demás. Está guapito, pero no está feo. Y yo me cago en la mierda torreta esa que hay ahí que quema un viaje. Lo voy a por C. eso estoy yendo yo. Paso de los niggas de aquí. Yo me cago en la leche de los... Y yo, se me bugue a los perros, tío.
Ya estás como ayer, ¿no? Eso no es culpa mía, tío. Eso es culpa de la porquería del juego. O sea, buggy, chao. Tío, de verdad, tío, ¿no? Buggy, no me paso a jugar 3 en raya porque no existe para PS4. Vaya tela. Bueno, ¿cómo que no? Sí. Ya te la nican que hay por ahí gritando. Véalo. Joder, si es que voy a tener que dejar que me maten solo. Hostia, tío, me mata la torreta, ¿eh? Bueno, venga, a ver, venga, si venga, así... vámonos. Samu, el Negan. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Negan? Venga, vamos. Ya, ya, ya. Voy ya por aquella torreta, venga, vamos. Hombre, ya funciona. Hostia, ya funciona. Buenas tardes, juventud. ¿Qué pasa, Gerard? Buenas tardes, máquina. Gracias, Conte, por pasarte. Y yo, pero mi Bob. Y yo, las torretas me estallan a mí encima, tío, las bolas. Quítame la torreta. Revíveme, Samu. Joder, ¿de verdad? ¿Se ha puesto a la torreta y no a revivirte a ti? No, venga, venga, dale tú a esto, venga, vamos. No, cógela tú, cógela tú, yo me cargo esto. Venga, primero levanto a este. Hostia, me cago. Vámonos por la otra. Venga, va por la otra que queda, vamos. Tú coge esto que yo voy a por la torreta, ¿eh? Venga, lígate a coger eso, te voy a por la torreta. Venga, ya está, vamos. Lo cojo. Venga. Venga, engánchalo, engánchalo. Yo te cubro. Tenemos alfa. O sea, las dos. ¿Dónde está? Venga, vente para acá, guapo. Hostia, guapi. Me ha fundido. Venga ya, hombre, y no te tiro. ¿Te quieres ir por ahí, a la playa? Hostia, tío, Samu, estás solo, ¿eh? Yo no puedo. Ya. Además voy a coger un B, hombre. Yo me cago en la madre que lo parió. Ten cuidado que van para allá que han muerto unos cuantos, ¿eh? Yo voy a ver si puedo coger B. Me cago en mi... Tengo aquí a dos, tío. Ya me han tirado. Listo. Han ido dos a por mí, además uno con escopeta. Y aplaudiéndome en notas. Será guarro, asqueroso. A ver si te mueres. Charlie neutralizada. Relájate, que ha hecho un juego. A mí no me gusta perder ni las canicas, Sergi Pop. Ya, ya. Controlan Charlie. Pobrecito los árbitros y se queja este de Messi. Dios, me cago en la leche del... A mí los árbitros me temen. Ya, ya, hombre, te tienen que temer, ¿eh? Ya, que ve esta cogida prácticamente. Sí, tío, pero si es que me estallan las minas encima, tío. Esto es lo más grande que ha parido, madre. 10 segundos hasta poder usar bonificaciones. Ah, no, tácticas. Que este es mío. Yo he vuelto a C, ¿eh? Control, o sea que... Bonificaciones. Hostia, que me los he comido todos de gordo, tío. Voy a por la copa, a ver si llego. Samuel, ¿me ayuda? Hostia. Espérate, que aquí hay uno. Venga, va. Ayudo, vámonos. La copa la pillo yo, si queréis. Ir a vosotros a la calavera. ¿Estás ahí? Que estoy naciendo al lado. Estoy al lado de la copa. La copa la están cogiendo ya, los notas, ¿eh? Ah, pues entonces... Voy para allá. Estoy naciendo... La han cogido no, ya. No, todavía no. Métete por el pasillo, por el pasillo. Corre. Tiraos perros ya. No, están muy lejos. No entré primero, ¿eh, Lolo? ¡Cuidado! Sergi, detrás tuya. Estoy cogiendo la copa. Me cago en la madre que te parió. ¿A quién he levantado? Buena, ¿a quién tío. He levantado? Qué bueno. Oh, a mí. Venga, cógela. Estoy en ello. Vámonos. Se ha caído. Yo también voy a caer.
Buena, Sergi. ¿Dónde estáis? Que no os veo. Vale, contigo, okay, venga, vámonos, que ya está eso. Vámonos, vámonos, que eso ya está, que eso ya está, vámonos. Pero el manga es a dónde va, tío. Yo qué sé, la calavera. A ver si podemos llegar a la calavera. Vamos por allá. Sergi. Hay que conseguir algunos puntos. Y esa pierna, bien, ponte bien, bien. Ya estamos mejor, tío. Gracias por preguntar. Una fortificación está recibiendo disparos. No me lo puedo creer. Bueno, ahora si nos mata, ahora si nos mata, nos vamos para Alfa directamente. Vamos a coger primero. Fortificación destruida en Alfa. Me cago en la leche, tío. Ya se ha subido el 50%. Andrés Julián Vanega. Perdona que nos salude, pero estamos en. Los tengo detrás. Vete para acá, Lolo, vete para acá. Entras para el fondo, Entras para el fondo. No lo digo, tío, mi torreta es la leche. No os quedéis ahí en la puerta porque. Alfa pasa a ser neutral. Tu relé de apoyo. Pues la cojo, venga, la cojo, la cojo. Yo cojo yo. Enganchala tú. Enganchala. Estamos aquí con dos. ¡Joder, qué lento! Vale. Cayó. Pues te llame. Vámonos, tío. Señores, llegamos a A, nos vamos a B. Vamos por A. Sí. Mal. Vamos por A. El enemigo ataca una fortificación. Joder, tío, ahora no puntuamos, tío. Venga. Bravo, ya es neutral. Está Bravo es vacío. Ahí hay unos notas, ¿eh? Yo me voy para. O iros para ver vosotros dos, Yo me quedo apoyando aquí a esta gente. Bravo ha caído, ¿eh? Ante el enemigo. Que está todo el mundo. Está todo el mundo aquí, Bravo. Iros para Bravo. Está todo el mundo aquí. Ahora controlamos Alfa. Tu relé de aparición está encendido. No, tío, espérate. Me avisamos. No abuséis mucho. Hombre, no como tú. Nos hemos matado 51 hippies. Samuel, hay que ir a molestarles en C. Sí, pero espérate, que es que aquí también hay gente. Míralo. Está la perra. Vamos, Sergi. Vámonos, venga, vámonos. Vamos a ver. Mira, perra, otra perra. Se ha tirado su pez. Y yo, matarlo. Y yo no me lo puedo creer que nos haya matado a los tres. No, a los tres no. A mí me estoy tirando. Todo con lo malo que lo parió. ¡Me cago en la madre que lo parió! Yo voy para C. Sergi, vámonos para C. Ahora puedes activar. Vamos, tranquilo. Ha matado a cuatro, tío, que yo. Ya, pues voy otra vez por la copita. Hay que aprovechar las oportunidades que tenemos. Pues, ¿cómo va a ir a la copa? Chinina. Ahí tienes punto. 50. Bien. Ustedes recogen puntos. Yo voy a por la copa. Y de ahí no me muevo. Voy a campear la copa. La copa siempre hay gente, ve matando. Sí, pero. Aún así voy a campear, vamos. No me linchen las pelotas. Hay una torreta activada en Alfa. La reconcha de la lora. Ahí tienes puntos, ¿eh? Te he dado puntos por ahí. Una fortificación aliada está siendo atacada. Fortificación eliminada en Alfa.
Nos están quitando otra vez, ¿eh? Venga, voy a poner los puntos. Vámonos. Sergi, venga, estoy apareciendo donde tú, ¿vale? Tu relé de aparición ya no está activo. Malo. Fondo insuficiente, venga, ir cogiendo puntos si podéis. Yo me quedo aquí, ¿eh? Pero yo de aquí no me muevo. Confirmado, Bravo es neutral. Fortificación de arma venga. Destruida. Si no puntúo yo, nadie puntúa. Charlie ahora es neutral. Lo voy pillando. Y yo no han cogido alfa entero. Tú que tengo que vamos a coger nosotros. Alfa ha perdido una fortificación. Ya controlamos, Charlie. Bravo ha caído entre ven, enemigo. Ven, ven. Ponte aquí, detrás de estos coches. Ah, vale, ya te veo, ya te veo. Yo, por favor, nuestro equipo no va, no va alfa ni para atrás. Nadie controla Bravo. Yo qué sé, tío. Que ahora controlan Bravo. Samuel, ¿estás matando gente? No, estoy aquí. Campeando, ¿no? Pero claro. Yo no. Intenta buscar a vos para matarlo, para cogerlo de la copa. Estoy buscando por aquí a ver qué veo. Ahí te he conseguido 50 puntos más. Bravo, es del enemigo. Joder. Es que vamos ni... por la mitad. Sí, pero ellos ya no van a superar. Lolo, vete tú. Ya, ya, es lo que voy a hacer. Bravo. Voy a ir a buscar vos para Samuel pa y me voy para B. Opa. Bravo ya es neutral. Alfa pasa a ser neutral. Te voy a coger algunos puntos más, a ver, aunque sea 50. Ahí tiene 50 puntos. Venga, vamos, vamos. Ay, tío, ¿dónde le echas a Bravot? Están cogiendo C ahora, No, lo estamos cogiendo nosotros. Ah, no, no, lo estamos cogiendo nosotros, lo están cogiendo ellos otra vez. ¿No puta? Y yo me... ¿Te he dejado ahí solo? ¿Necesitas ayuda o qué? No, 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 no. Nada. Tranquilo. Ahí tienes punto. Ahí tienes punto, Samuel. Venga, vamos, vamos. Fortificación en alfa destruida. Firmado alfa neutral. Uy, uy, le queda la mitad. Un cuarto. Vamos, 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 que queda nada, que queda nada. ¿Y dónde hay enemigo? Leche, yo. ¿Enemigo detectado dónde? Uy, 100 puntos. Tío, espérate, 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 que me van a... Me cago en la leche que me han dado. ¿Qué punto y es nuestro? A ver.
50. Ya los tiene, ¿no? Samuel, ¿ya lo tiene? Lo tengo. Ya, voy para ver. El enemigo controla Alfa. A ver, voy a dar tirón ya. Venga, tío, que nos queda nada y menos. Estoy súper concentrado, vamos. Aguantad 60 segundos más. Venga. Ve dos del tirón, ¿eh? Vale, ok. Te voy a poner una torreta en cuanto llegue, ¿eh? Venga, vamos, la estoy cogiendo. Están disparando. Bien, Samuel. Desde arriba. Pues entretenlo tú, que lo voy a coger yo. No, me han tirado. Me han matado ya del tirón. ¡Ah, perfecto! Uf, qué apretado. Qué apretado, señores. Sergi, muy bien aguantado ahí, ¿eh? Muy bien aguantado, tío. A ver. Muerte nada más que tres, tío. Nada más he matado a tres hippies. No está mal, tío. Ish, me quedaba nada de subir al rango 14. Marcador. 11.700. Bueno. Yo, aquí todo aquí, vamos al otro, ¿no? Voy a abandonar hasta el fin. Te voy a despedir el directo. Han estado aquí todos muy atentos de cómo hemos estado jugando y cómo nos han estado dando pal pelo. Aquí. Transmisión. Ponemos aquí. Y me despido de todos vosotros. Pongo mi imagen final, que mola un montón. Y nada, quería daros las gracias por estar un día más. Perdonad que no haya habido Wildland, pero no ha podido ser. Estaban los servidores caídos y no hemos podido jugar. Así que nada, será otro día el que juguemos a Wildland y haremos un directito, como ya os dije ayer, que iba a ser un directo. Mañana estoy ocupado, no puedo hacer directo, pero voy a hacer ahora un vídeo en el que os muestre el set que llevo ahora mismo de Autoridad Táctica, que la verdad es que está bastante bien. Voy a hacerle el cambio que me ha dicho... No sé ahora si ha sido Milhouse. ¿Quién me ha dicho? ¿Milhouse o ha sido David? Que me ponga la torreta de... La torreta del pulse. La de la que dispara más. Para poner al máximo autoridad táctica. Y así poder tirar los perros. Y que sean invencibles. Dorian, muchísimas gracias por pasarte. Conte a Milhouse. A todos los que se han pasado. Muchísimas gracias. Nos vemos el jueves en otro directo. Mañana ya os digo, dejaré un vídeo con el set de autoridad táctica para que sepáis cómo por lo menos yo lo llevo configurado. Este set sí me lo he hecho yo solito, o sea que todos los fallos que tenga son culpa mía, no le puedo echar la culpa a Smiley como muchas veces me gusta hacer, echar la culpa a otra persona. Así que nada, nos vemos otro día con más y mejor. A todos vosotros muchísimas gracias por estar un día más, muchísimas gracias a Samuel, a Sergi Paul por soportarnos, un servidor Mr. Gavanzo, y como siempre os digo, suscribíos que es gratis, sed buenos, no me sed infieles. Y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós, chicos. Adiós.